Hola chicos y chicas. Hola. Hola Yamila, hola Rocío, hola Manuel. Yo puse 3:15, ya me desocupé, así que aquí estoy esperando que se incorporen algunos compañeros más y empezamos, ¿sí? ¿Cómo le va, Gracias. doctora? Si tienen algún chat de la cursada, Rocío, le pondrías que yo ya estoy, si se quieren ir uniendo, si pueden, los espero acá, ¿sí? Sí, recién les avisé, así que Ay, no te escucho, ¿vos me espero que. escuchás a mí? Sí. Capaz que es un error mío, espera. A ver ahí, ¿te escucho? ¿Alguien tiene? Ustedes díganme si me escuchan. Se Ahí escucha se escucha. perfecto. Perfecto, ahí estamos. Genial. Si hay un chat de cursada, les avisan a los chicos si se quieren ir, que yo estoy para no hacerlos perder más tiempo después o que no se haga más tarde después. Tenía una audiencia que Sí, finalmente la ahí pude les avisé. resolver rápido. Gracias, muy amable. Yamila, ¿cómo estuvo el recuperatorio al final? No vi tu nota. Bien, me saqué un 5 al final. Bien, bien, perfecto, perfecto. Bueno, sucesiones, ustedes sepan que es un. Va, a mí me gusta mucho menos que familia, sepan disculpar que exprese mis preferencias. Es mucho más pesado sucesiones, ¿no? Y es algo que no vemos tan cotidianamente. Entonces, no, me pasa a mí, por ejemplo, que es
como cuesta un poco más, y cuesta un poco más la lectura. Es mucho más corto que familia. Yo creo que van a sobrar días sin clase, porque me parece que hay muchas más clases para sucesiones que para familia. Así que me parece que va a haber una o dos semanas hasta el parcial, si no vi mal, que van a poder leer un poco más tranquilos. En sucesiones es re importante el código, ¿sí? O sea, tengan manejo del código, porque les da mucha información, ¿sí? Entonces, está bueno que eso lo tengan presente. Es muy importante, todo el tema que tenga que ver con legítima es muy importante, y concurrencia es muy importante. Así que ese tema, sépanlo bien, porque seguro en cualquier parcial una pregunta va a ser de esa. Como en familia una es de patrimonial, ¿vieron? Hay una de porción legítima porque es lo más importante, y de concurrencia. No es un tema largo, fíjense que es un tema bastante corto, y es más, es mucho gráfico tal vez. Hay veces que tal vez para estudiarlo les sirve hacer los gráficos de las concurrencias, ¿no? Y distinguir entre bienes propios, bienes gananciales, y los y aquí también se va a cruzar con el sistema, con la elección del régimen patrimonial matrimonial, y cómo esto va a aplicar en la disolución del vínculo matrimonial, ¿no? Por el tema de los bienes propios y gananciales. Y después, por ejemplo, es importante cesión, es muy importante que lo sepan, ¿sí? Cesión, colación, ¿sí? Pero bueno, no va a faltar, siempre vamos a hacer una pregunta de legítima porque es importante, ¿sí? Bueno, bancamos dos o tres minutitos más, a ver si hay algún compañero que nos va a acompañar, y empezamos. Hoy vamos a ver la sucesión del cónyuge. Y el tema de la presencialidad, ¿cómo les cuadra? ¿Les parece bien así? ¿Cómo lo organizamos para que no sea, digamos, todas las clases juntas presenciales? ¿Vieron que va a partir del 27 de octubre? Los lunes y los miércoles son presenciales y el resto siguen siendo remoto. Espero que les sirva a ustedes en esta modalidad. O sea, como que uno se acostumbró, ¿no? A estar así, y es un poco más ordenado. Pero por supuesto que la presencia en el aula tiene otra implicancia, ¿no?
Bueno, empezamos si ustedes quieren. Si algún compañero se une después, nos acompaña, ¿sí? Bueno, comparto pantalla. Out. Necesito compartir pantalla. Y no me digo host, disable, participant. No puedo compartir pantalla. Mariana. A ver. Mariana. No, esto es Alan. Ahí está, Alan está contestando. Ahí le aviso al Bedel para que me habilite. No sabía, creía que era alguien del centro, ¿no? Que era, dependía de... Ahí estamos. Gracias, Marian. De nada, Silvina. Besito. Chau, chau. Ahí estamos. Bueno. Bueno, esperen que me achico esto, así me queda. Ahí estamos. Esperen que me achico las pantallitas, así. Bien, perfecto. Bueno, vamos a ver. Vocación sucesoria del cónyuge, unidad 2.3, segunda parte, 4 y 5. Bueno, el llamamiento del cónyuge, el llamamiento hereditario del cónyuge en las sucesiones intestadas, obedece al acto jurídico matrimonial, obedece a la celebración del acto jurídico matrimonial, a diferencia el llamamiento, al origen del llamamiento hereditario del resto de los herederos, que tiene que ver con el título jurídico, acta de nacimiento. Largo fue el camino en cuanto al reconocimiento por los diferentes sistemas jurídicos a la vocación hereditaria del cónyuge. Si nos remontamos al derecho romano, en un principio la esposa tenía vocación hereditaria ocupando el lugar de hija, no como cónyuge, sino como hija, siendo excluida luego de la sucesión del marido en una segunda instancia y posteriormente incluida en una tercera instancia en la vocación hereditaria solo para evitar la miseria de la viuda, así se denominaba. En nuestro país, en cambio, siempre hubo un reconocimiento hereditario de la vocación hereditaria del cónyuge y con la sanción del Código de Vélez se le reconoció en forma novedosa para la época, el derecho a la mitad de los bienes gananciales. Se le
también se le reconoció una concurrencia con los descendientes en relación a los bienes propios y con los ascendientes en relación a los bienes propios y a los bienes gananciales. Entonces, esta vocación hereditaria ya estaba establecida en el Código de Vélez. También tenemos que señalar, para despejar cualquier tipo de dudas en ustedes, porque hay una creencia social de que las uniones convivenciales generan derechos hereditarios. No existe derecho hereditario en relación a los convivientes en el derecho argentino. En cambio, en otros países latinoamericanos, en otras legislaciones latinoamericanas, sí existe. No existe en el derecho argentino. La vocación hereditaria es exclusivamente derivada para los cónyuges, no para los convivientes. Esto no hay que confundirlo con el piso mínimo obligatorio o con el derecho establecido en el artículo 527 en relación a la atribución temporal de la vivienda a uno de los convivientes con posterioridad a la muerte del otro conviviente. ¿De acuerdo? Eso lo aclaro para que no haya confusiones más adelante. ¿Qué dice el artículo 2424? Las sucesiones intestadas se defieren a los descendientes del causante, a sus ascendientes, al cónyuge supérstite y a los parientes colaterales dentro del cuarto grado, inclusive en el orden y según las reglas establecidas en este código. A falta de herederos, los bienes corresponden al Estado Nacional, al Estado Provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el lugar en que están situados. Entonces, en primer lugar, con respecto a la vocación sucesoria del cónyuge, vamos a decir que tienen vocación hereditaria sobre qué. Tienen vocación hereditaria si concurren con los descendientes. Vamos a ver sobre qué tipo de bienes. Dice el artículo 2433, si heredan los descendientes, el cónyuge tiene en el acervo hereditario la misma parte que un hijo. En todos los casos en que el viudo o viuda es llamado en concurrencia con los descendientes, el cónyuge supérstite no tiene parte alguna en la división de los bienes gananciales que corresponden al cónyuge prefallecido. Entonces, el Código Civil, el nuevo Código Civil, sobre esta concurrencia, no se aparta de lo que establecía el Código de Vélez. Mejora tal vez la redacción, pero no hay diferencias en relación a esto. Sigue siendo necesario hacer la distinción de los bienes que componen el acervo hereditario en propios y en gananciales para comprender cuáles son los derechos del cónyuge y cuál es la concurrencia con los descendientes, la que solo se produce en relación a los bienes propios del causante. Vamos a recordar que la calificación de los bienes entre propios y gananciales es una de las excepciones al principio de la indistinción de la naturaleza y del origen de los bienes prevista en el artículo 2425 del Código. Y la segunda excepción en relación al principio la encontramos en la sucesión del adoptado por adopción simple, en la cual el adoptante no tiene derechos sucesorios sobre los bienes que el hijo hubiese recibido de su familia biológica, ni esta, es decir, la familia biológica, hereda los bienes que el adoptado hubiese recibido de la familia de adopción. Las dos excepciones al principio de indistinción del origen de los bienes. Bueno, ¿qué pasa si la opción es del matrimonio del régimen de comunidad de bienes? Si los cónyuges, al momento de la opción del régimen patrimonial matrimonial, optaron por el régimen de comunidad de ganancias, vamos a ver que de esto se defiende, se transmite que en el caso de que hubiese bienes gananciales, va a haber un tipo de resolución, y si hubiese bienes propios hay otro tipo de resolución. Si en la sucesión es deferida junto y concurre junto con los descendientes, los cónyuges no van a heredar en relación a los bienes gananciales, no tienen derecho sobre los bienes gananciales. En cambio, si hubiese bienes propios, o si la masa de bienes del cónyuge supérstite está integrada por bienes propios, el supérstite concurre con los descendientes como un hijo más. ¿Esto qué quiere decir? Que se distribuirán los bienes propios en tantas partes iguales como herederos existen. Es decir, si hay dos descendientes, vamos a tener tres. Se va a dividir entre tres, entre los dos descendientes y el cónyuge supérstite. Esto
esto siempre y cuando el régimen patrimonial, matrimonial que hayan optado sea el régimen de comunidad de ganancias y no se haya mutado luego al régimen de separación de bienes, por supuesto. Si el régimen que se opta, el régimen patrimonial matrimonial, es el del régimen de separación de bienes, este es el régimen vigente al momento de la muerte de uno de los cónyuges, la sucesión es deferida solo con los bienes del causante y la concurrencia entre descendientes y el cónyuge supérstite lo va a hacer en la totalidad de la masa constituida solo por estos bienes, porque serían todos bienes como propios o bienes personales, ¿sí?, del cónyuge supérstite. No hay masa de gananciales. Recordemos entonces que la muerte de uno de los cónyuges que produce la disolución de pleno derecho del régimen de comunidad, ¿sí?, del régimen de comunidad y del régimen de separación de bienes, del régimen optado. Por lo tanto, a partir de esto vamos a tener que pensar, vuelvo una filmina para atrás, que aquí es donde se hace presente, si hubiese optado por el régimen de ganancialidad, aquí es donde se hace efectiva, al momento de la disolución de del vínculo matrimonial, la ganancialidad. Cuando se produce la muerte de uno de los cónyuges, se produce de pleno derecho, fíjense que aquí se los puse, la extinción del régimen de comunidad de ganancia. Por lo tanto, es en esa oportunidad en donde se efectivizan los derechos a la ganancialidad de los bienes que integraban el régimen patrimonial matrimonial. Y es a partir de aquí, fíjense, aquí se los puse en la filmena, que podemos expresar que se hacen comunes la ganancialidad, por lo que el cónyuge supérstite retira de la masa de gananciales el 50% que le corresponde sobre los bienes gananciales de titularidad del causante en calidad de copartícipe de la indivisión, y a su vez debe ingresar a la masa hereditaria el 50% de los bienes gananciales de su titularidad como consecuencia de la extinción y posterior liquidación del régimen de comunidad, no siendo titular de derechos hereditarios sobre ese conjunto de bienes, sobre la masa de gananciales. Sobre la masa de gananciales solo le corresponde a los descendientes. Por lo tanto, lo que ingresa al sucesorio es el 50% de los bienes gananciales que corresponderían al causante. ¿Por qué? Porque con la disolución de la comunidad de ganancias que se produce a partir de la muerte del causante, la otra mitad de los bienes queda fuera del haber hereditario porque le corresponde al cónyuge supérstite como titular de la comunidad o como socio cotitular de la comunidad de ganancia. Por lo tanto, tenemos que recordar que de la totalidad de los bienes gananciales de titularidad de ambos esposos, el cónyuge supérstite va a retirar el 50% a raíz de la disolución del régimen de comunidad de ganancias, mientras que el restante 50% ingresa a los bienes que corresponden a la herencia. Cabe reiterar este punto, para tener claro, y aquí vemos que hay una intersección entre el régimen patrimonial matrimonial o la normativa en relación al régimen patrimonial matrimonial y el régimen sucesorio. Por lo tanto, volvamos para atrás para que quede claro, si optaron por el régimen de comunidad de ganancias, el cónyuge en relación a los bienes gananciales nada hereda, si concurre, por supuesto, estamos hablando en el supuesto de concurrencia con los descendientes. Con respecto, si ese matrimonio optó por el régimen de comunidad de ganancia, con respecto a los bienes de carácter ganancial, nada recibe, con respecto a los bienes propios, hereda como un heredero más. Ahora bien, si el régimen elegido era el régimen patrimonial matrimonial de separación de bienes, va a heredar como un heredero más, en igual parte que el resto de los herederos, porque no hay bienes gananciales, son todos bienes propios del cónyuge fallecido. Fíjese que aquí les hice un gráfico para que les quede claro. En el régimen de comunidad de ganancias, con respecto a los bienes gananciales, el 50% lo retira el cónyuge supérstite y el resto de los bienes gananciales se reparten entre los descendientes, ¿sí?,
A, B y C en partes iguales. En cambio, si hubiesen optado por el, perdón, y en relación a los bienes propios, hereda como un heredero más. Entonces, la masa de bienes se divide entre cuatro, entre los tres descendientes más el cónyuge supérstite. En cambio, si hubiesen optado por el régimen de separación de bienes, los tres descendientes más el cónyuge heredan en partes iguales. Les traje para que lo vean en forma un poco más clara. A la muerte de Ismael González, el 3 de agosto del 2015, deja un patrimonio que asciende a la suma de 800 mil pesos. No tiene deudas, le sobreviven únicamente sus tres hijas, Pilar, Belén y Victoria, quienes heredarán a su padre por derecho propio y en partes iguales. Y la cónyuge supérstite, Paola Méndez, con quien mantenía un régimen patrimonial de separación de patrimonios. Los hijos heredarán a su padre por cabeza y en partes iguales, y la cónyuge supérstite hereda como un hijo más. Fíjense, ¿sí? Ismael González estaba casado con Paola Méndez y tenía tres hijos, ¿sí? Entonces, todos heredan en partes iguales porque había un régimen de separación de bienes. Si el total eran 800.000, sería 200 para cada uno. La hipótesis 2, se supone en esta hipótesis, en cambio, que el matrimonio se encontraba bajo un régimen de comunidad. En este caso, la cónyuge supérstite retira el 50% de los bienes gananciales de su carácter, como carácter de socia de la comunidad, siendo excluida por los descendientes en la porción de los gananciales que pudieran corresponderle al causante. En los bienes propios, hereda como un heredero más. Entonces, la masa de gananciales son 400, la masa de bienes propios son otros 400. Con respecto a los bienes gananciales, el 50% los retira Paola Méndez y el restante 50% se reparte en partes iguales entre los tres descendientes. Con respecto a los bienes propios, todos heredan en la misma proporción, cónyuge e hijos en partes iguales. ¿Qué sucede si concurre con los ascendientes? Son órdenes que van eliminándose mutuamente, ¿sí? Si hay descendientes, excluye a los ascendientes, ¿verdad? Espero que esto se tengan claro, ¿sí? Son órdenes que se van eliminando entre sí, ¿sí? Está el orden, y hay una frase que es bastante, que está buena para entenderlo esto, ¿no? El amor desciende, el amor hereditario desciende, luego asciende y luego se ramifica, ¿no? Y el cónyuge concurre con estos órdenes. El amor desciende hacia los descendientes, luego asciende y luego se ramifica hacia los colaterales. Y el cónyuge concurre con los descendientes y concurre con los ascendientes y excluye a los colaterales. ¿Qué pasa si entonces el cónyuge supérstite, que es el caso que estamos hablando, concurre con los ascendientes? Solo queda al momento de la muerte de uno de los cónyuges, el cónyuge supérstite, y los padres, ¿sí? Él o los padres de el causante. Diferente, aquí es la situación con respecto a la concurrencia con los ascendientes en relación a los bienes gananciales. Y vamos a ver por qué. El artículo 34 del Código Civil establece en forma clara, no lo transcribí, acá. Concurrencia con ascendientes. Si heredan los ascendientes, al cónyuge le corresponde la mitad de la herencia. Esta redacción del 2434 mejora notablemente la normativa del Código de Vélez, sin apartarse del mismo criterio de concurrencia sobre los bienes, resultando que una vez disuelto el régimen de comunidad de bienes, tanto de los bienes gananciales restantes como así de los bienes propios, hereda la mitad. Entonces, si había bienes gananciales, el cónyuge retira el 50% como copartícipe de la indivisión al momento de la disolución y liquidación del régimen patrimonial de comunidad de ganancias. Y en relación al otro 50%, también hereda el 50%. Entonces, sobre el 100% de bienes, el 50% lo retira como socio de la comunidad de ganancias. Y sobre el restante 50%, retira el 50%, por lo tanto, el 25%. Por lo tanto, ¿cuánto va a heredar el cónyuge que concurre con los ascendientes? Hereda el 75% de los bienes del causante. Y el restante 25% se distribuye entre los ascendientes si existiese más de uno. En cambio, en relación a los bienes propios, también retira el 50%,
hereda el 50% de todo, ¿sí? En relación a los bienes propios, también hereda el 50%. Fíjense aquí, los ascendientes que vienen solos a la sucesión parten la herencia por cabeza o la reciben totalmente, el único sobreviviente más próximo. Los ascendientes que concurren con el cónyuge comparten el haber hereditario por mitades, una para el cónyuge supérstite y otra para los ascendientes, cualquiera sea el número. La herencia se encuentra constituida por todos los bienes, es decir, que si llegó a la muerte separado de bienes de su consorte, se transmiten todos aquellos bienes de los cuales fue propietario. Es decir, si optó por el régimen de separación de bienes, también hereda el 50%. Y si llegó a la muerte bajo un régimen de comunidad, todos los bienes propios y todos los bienes gananciales que le hayan sido adjudicados en la división del régimen patrimonial se dividen según la regla enunciada en el 2434. Aquí también les transcribí un ejemplo para que para ustedes sea un poco más claro el entendimiento. A la muerte de Sergio Herrera, el 1 de agosto del 2015, deja un patrimonio que asciende a la suma de 500 mil pesos. No tiene deudas. Le sobreviven únicamente sus padres, Águeda y Estanislao, quienes heredarán por derecho propio en partes iguales, y la cónyuge supérstite, Mariana Martínez, con quienes mantenía un régimen patrimonial de separación de bienes. Por lo tanto, en este caso, hereda el 50%, lo hereda Mariana, si el total era 500.000, hereda el 50%, son 250.000, y sus dos padres heredan por cabeza el restante 50%. 125.000 a cada uno de ellos. En la hipótesis 2, en una segunda opción, Sergio Herrera está casado con Mariana Martínez mediante un régimen patrimonial de comunidad. Y ante ello, primero, correspondería disolver la comunidad. Entonces, en este caso, Mariana retiraría el 50% de los bienes gananciales que le corresponden en su carácter de socia, y respecto al 50% de los bienes que le corresponderían al causante, sería heredado por sus padres en un 25 cada uno, 12,5 cada uno, y el 25% restante sería heredado por la supérstite. En el caso de coexistir una masa de bienes propios, se sigue como en la hipótesis 1. ¿Sí? Y aquí se los hice en gráfico. Fíjense, el 50% lo retira por ser socia de la comunidad de ganancias, y del restante 50% retira el otro 50%, que es el 25% del total, que serían 125 mil pesos más. Y los otros 125 mil pesos se reparten en partes iguales entre sus dos ascendientes, Águeda y Estanislao. ¿Alguna duda, por favor, me lo preguntan, sí? Si no hay descendientes y no hay ascendientes y hay solo un cónyuge, el cónyuge excluye a los colaterales. Vamos a ver, conforme el 2435, que a falta de descendientes y ascendientes, el cónyuge hereda la totalidad con exclusión de los colaterales. Vamos a recordar que los órdenes son llamados a la herencia sucesivamente, en el sentido de que si hay miembros de un orden preferente, no se puede pasar a la orden siguiente, ¿sí? Si hay descendientes, excluye a los ascendientes, ¿sí? En el caso de que no haya descendientes, bueno, ahí se habilitan a los ascendientes y se eliminan a los colaterales. Ahora bien, si hay solo cónyuge, no heredan los colaterales. De ahí viene el concepto de orden, que quiere significar tanto en el como orden, el que está llamado, ¿no? Orden como en el que está llamado como grupo de parientes llamados a una sucesión, y los grupos de parientes que constituyen los órganos sucesorios se forman con arreglo a esta idea que yo les decía, ¿no? El amor sube, luego baja, perdón, baja, luego sube y luego se ramifica. En ese sentido, ¿no? Baja, sube y luego se ramifica. Por eso el primer orden son los descendientes, el segundo orden son los ascendientes y el tercer orden son los colaterales. Y el cónyuge concurre con los dos primeros órdenes y excluye de la posibilidad del orden hereditario a los colaterales. ¿Cuándo no hereda? ¿Cuándo es excluido el cónyuge de su vocación hereditaria? Bueno, este es un tema un poco más polémico y ha generado muchas aristas jurisprudenciales con anterioridad al Código Civil y Comercial, sobre todo en los supuestos de divorcio y de separación de hecho.
Empecemos por el primero, matrimonio in extremis. Una de las causales de exclusión a las que nos referimos es el matrimonio in extremis, dice el 2436. La sucesión del cónyuge no tiene lugar si el causante muere dentro de los 30 días de contraído el matrimonio a consecuencia de enfermedad preexistente en el momento de la celebración, conocida por el supértite y de desenlace fatal previsible, excepto que el matrimonio sea precedido por una unión convivencial. Este artículo reedita el artículo del Código de Vélez, también con mejor redacción, y la motivación es siempre la misma, evitar que existan matrimonios escandalosos, decía Vélez en alguna de sus notas. Reside en evitar que el matrimonio sea realizado con la finalidad de servir de causa al llamamiento hereditario conyugal. Entonces parecería que el emplazamiento en el estado matrimonial en tales condiciones que justifique la privación de los beneficios hereditarios, y de esa manera la intención es asegurarse que frente al riesgo inminente de la muerte, la modificación del estado civil no genere un llamamiento hereditario. Pero tienen que darse ciertos supuestos o ciertos requisitos bastante específicos. En primer lugar, que el causante se halle enfermo al momento de la celebración del matrimonio y de una patología que tuviese un desenlace fatal. En segundo lugar, que la muerte se produzca dentro de los 30 días de haberse celebrado el matrimonio. Y en tercer lugar, que la enfermedad que aquejaba al causante haya sido conocida por el supértite. No procede esta exclusión hereditaria cuando fuese con posterioridad a una unión convivencial, es decir, como para regularizar una unión convivencial anterior. Por lo tanto, para que exista esta posibilidad, tiene que haber una enfermedad grave preexistente de conocimiento de las partes y con un final con un final previsible. Y que además el matrimonio se haya celebrado dentro de los 30 días, el fallecimiento se produzca dentro de los 30 días de la celebración del matrimonio. Cuando no procede el matrimonio in extremis, es decir, la exclusión de la vocación hereditaria en el supuesto de que fuese la consolidación de una unión convivencial previa. Bueno, aquí se los desarrollo un poquito más para que lo tengan en claro si van a estudiar desde aquí. En segundo lugar, el divorcio es una causal de pérdida de la vocación sucesoria del cónyuge supértite. El código mantiene con mucho criterio exclusión de la vocación hereditaria que ya establecía el código de Vélez, y el divorcio siempre ha sido entendido como un cese de vocación hereditaria. En el código civil de Vélez existían dos tipos de causales, que eran las objetivas y las subjetivas. Las objetivas no atribuían culpa, las subjetivas sí atribuían culpa, y frente a la atribución de culpa en el divorcio, existía la posibilidad de mantener para el cónyuge inocente la vocación hereditaria. Esto ha sido desterrado en el Código Civil y Comercial actual, en el Código del 2015 ha sido desterrado. Por lo tanto, no existe culpa al momento de la disolución del vínculo matrimonial, por lo tanto, finalizado el vínculo matrimonial por el divorcio, cesa la vocación hereditaria, claramente. Un poco más complejo ha sido el tema de la separación de hecho sin voluntad de unirse. Bien. La separación de hecho sin voluntad de unirse, porque ha traído mucho debate jurisprudencial, sobre todo en la época del Código de Vélez, los últimos años antes de la reforma del Código Civil y Comercial, en los cuales mucho se ha discutido y mucha tinta ha corrido en relación al tema, porque por las situaciones claramente injustas que podía provocar la separación de hecho por un largo periodo. Entonces, eso hizo presumir a la jurisprudencia la falta de voluntad de los cónyuges de cumplir con su deber de cohabitación, aunque la causal de la separación les fuera imputable a uno solo de ellos. El nuevo artículo 2437, que no lo transcribí, pero bueno, eso dice, se aparta de la normativa anterior, fundamentalmente porque respeta el lineamiento de la institución del divorcio incausado. Entonces, quitando todo tipo de consecuencia a la culpa o a la inocencia en la separación de hecho, o mejor dicho, en que este sea el motivo de. Entonces,
Simplemente la sola separación de hecho configura la exclusión de la vocación hereditaria. El tercer supuesto es el cese de la convivencia como resultado de una decisión jurisprudencial y, perdón, de una decisión judicial. Y esto es muy interesante porque es una incorporación muy novedosa que tiene que ver con cuestiones básicamente atinentes a la violencia. El 2437 establece el cese de la convivencia por una decisión judicial. Este supuesto es una incorporación, vuelvo a decir, sumamente novedosa y básicamente tiene que ver con esto, tiene que ver con la posibilidad de ordenar a uno de los cónyuges la exclusión, ordenarse la exclusión de uno de los cónyuges del domicilio, sobre todo en las decisiones que tienen que ver con violencia familiar. Este también provoca el cese de la vocación hereditaria. Bueno, aquí les transcribí un cuadro que me parecía que era bastante claro para que ustedes pudieran entender cuál es la porción legítima de la sucesión del cónyuge y cuáles son es un resumen de lo que estuvimos hablando hasta recién. Eso con respecto a la sucesión del cónyuge. Vamos a hablar de la sucesión de los colaterales. Analizamos lo que en el derecho hereditario se habla de cuarto orden, o algunos le llaman tercer orden hereditario, porque no toman la vocación hereditaria del cónyuge. La sucesión de los colaterales está prevista de los artículos 2438 a 2440, y los artículos en relación a este punto tienen aplicabilidad siempre y cuando no exista un orden sucesorio preferente o bien no haya existido la voluntad del causante de disponer en un testamento válido de la totalidad de los bienes o de los derechos hereditarios que integran la masa de bienes. Por lo tanto, para que los colaterales puedan heredar, no tiene que haber ningún orden anterior, ni descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge, y además el causante no tiene que haber dispuesto de sus bienes en un testamento válido. Por eso el 2438 dice, a falta de descendientes, ascendientes y cónyuge, heredan los parientes colaterales hasta el cuarto grado inclusive. Inclusive, el artículo 2439 replica en esta normativa uno de los principios que informan las sucesiones y que tiene que ver con la proximidad de grados. La preferencia dentro de cada orden queda determinada por el principio de prioridad en el grado, ¿sí? Siempre hereda en el mismo grado, del grado más próximo, ¿no? En la misma rama, pero del grado más próximo, y excluyen a los de grado más alejado. Fíjense, a falta de descendientes, ascendientes y cónyuge, heredan los parientes colaterales hasta el cuarto grado inclusive. Los colaterales son excluidos por los descendientes, los ascendientes y el cónyuge. Heredan a falta de todos, sin tener derecho a legítima alguna y hasta el cuarto grado inclusive. Entre los parientes colaterales, en el mismo orden, se excluyen por la proximidad de grado, esto es, el más próximo en grado excluye al de grado más remoto. Se recuerda que existe derecho de representación a favor de los descendientes de los hermanos, conforme a las normas que rigen dicho instituto, en el caso de los descendientes. No reviste importancia la matrimonialidad o extramatrimonialidad de los vínculos entre el sucesor y el difunto, pero sí se distingue entre el parentesco bilateral y unilateral, lo que trasciende en cuanto a la porción hereditaria, que ahora vamos a ver si es de un solo vínculo o de ambos vínculos. Por eso, el 2439, fíjense que decía, los colaterales de grado más próximo excluyen a los de grado ulterior, excepto el derecho de representación. En relación de los descendientes de los hermanos hasta el cuarto grado en relación al causante. Entonces, este artículo deja en claro que en la sucesión de los colaterales se aplica el principio de proximidad de grado con el límite del cuarto, ¿sí?, grado, de la misma manera que establecía el Código de Vélez. Fíjense que aquí se los puse, la norma otorga la preferencia hereditaria dentro del parentesco colateral a la rama que surge de los hermanos sobre los demás
colaterales, primera línea colateral, la norma deja en claro que en la sucesión de los colaterales se aplica el principio de proximidad de grados con el límite del cuarto grado. Los colaterales se heredan hasta el cuarto grado inclusive, los de grado más próximo excluyen a los de grado más alejado. Entonces, fíjense, considerando las tres líneas colaterales y hasta el cuarto grado, podrán heredar primera línea colateral, hermano, sobrino, hijo del sobrino o nieto del hermano, segunda línea colateral, ¿no? Si no existiese la primera, hereda la segunda, que sería tío, hijo del tío, y si no existiese la segunda, heredaría la tercera, que es tío, abuelo. Fíjense que aquí se los puse también en un gráfico para que les resulte más comprensivo al momento, comprensible, no comprensivo, comprensible al momento del estudio. Disculpe. Diga, señor. Si existe testamento, ¿se excluyen los colaterales? ¿O? Claro, por supuesto. ¿Sí? Si hay testamento, si el causante dispone de todos sus bienes en un testamento válido, no heredan los colaterales. Por supuesto que estamos hablando de si no hay ascendientes ni descendientes, ¿no? Claro, o sea, ascendientes y descendientes, por más que haya testamento, no se excluiría, pero únicamente colaterales. En caso exactamente, de exactamente. Sí, sí, así es. Por eso, en el caso de los convivientes, no hay derecho hereditario, pero sí, si desearía el causante disponer de sus bienes para después de su muerte, una posibilidad sería esa, hacer un testamento instituyendo heredero o disponiendo de sus bienes para después de su muerte a favor de su conviviente, ¿sí? Bueno, vamos al derecho de representación de los colaterales. Fíjense que la norma dice que los hermanos y los descendientes de los hermanos desplazan a los demás colaterales. De esa manera, lo que está haciendo el código es está fijando la prioridad de la primera línea colateral sobre las restantes líneas colaterales. La representación entonces solo tiene lugar en favor de los descendientes de los hermanos, pero no de los demás colaterales. Entonces, hay una preeminencia, hay una marcada deseo de que hereden la primera línea colateral sobre el resto de los colaterales. Los hermanos y sus descendientes desplazan a los demás colaterales, aunque estén en el mismo grado de parentesco, en la línea colateral. Un tío del causante está en un tercer grado, como lo está el sobrino, pero está excluido si hay hijos del hermano. Por lo tanto, la norma vamos a ver que establece que el descendiente del hermano premuerto, es decir, el sobrino del causante, desplaza a los demás descendientes. El bisnieto, por ejemplo, el bisnieto del hermano del causante es un pariente en quinto grado y de esa manera quedaría impedido de ejercer su derecho de representación, solo en relación a la primera línea colateral. El artículo que le sigue, el 2440, hace la distinción entre hermanos bilaterales y hermanos unilaterales. Dice el artículo 2440, en la concurrencia entre hermanos bilaterales y hermanos unilaterales, cada uno de estos hereda la mitad de lo que hereda cada uno de aquellos. En los demás casos, los colaterales que concurren heredan por partes iguales. Entonces, en la primera parte del artículo del 2440, hay que aclarar que es de aplicación en la sucesión que se deferirá solo entre colaterales, ¿no? Esto es, en que el autor de la sucesión sea un colateral sin otros parientes de grado preferente, ¿no? Solamente en este tipo de sucesiones es donde se aplica la diferencia de la porción hereditaria que se distribuye entre los hermanos unilaterales y hermanos bilaterales, es decir, hermanos de doble vínculo o hermanos de vínculos, un único vínculo, lo que el Código Civil conceptualiza como hermanos bilaterales y hermanos unilaterales, dejando de lado aquel concepto de medio hermano o hermano, ¿sí? Ante esta situación aparece la distinción de las porciones, es decir, si concurren solamente hermanos unilaterales y hermanos bilaterales, vamos a ver que los bilaterales heredan el doble de lo que hereda los hermanos unilaterales. Bueno, esto es lo que les dije. Fíjense en un caso, así lo vamos a entender un poco más claro.
Si a la muerte de un colateral que ha dejado como bienes un total de 100.000 pesos, nos encontramos con dos hermanos bilaterales y dos hermanos unilaterales con derechos sucesorios, a fin de otorgarles a cada uno de ellos la porción, a cada uno de ellos la porción que el artículo 2440 les asigna, debemos efectuar la siguiente operación. A los hermanos bilaterales les asignamos en la parte superior, fíjense que en la filmina que sigue está dibujado, ¿sí? Acá lo escribí y en la filmina que sigue se los grafiqué. A los hermanos bilaterales les asignamos en la parte superior de la fracción el número 2 por los dos vínculos comunes que tienen. Y en la parte superior de la fracción de los hermanos unilaterales les asignamos el número 1 por el único vínculo que los une con los otros. Por último, para completar en la parte de abajo de la fracción, un entero, lo que representa el 100% de la masa. De esa manera, sumamos el total de la cantidad de las partes superiores de las fracciones. En este caso, tenemos 4 por los dos hermanos bilaterales y 2 por los hermanos unilaterales, lo que nos da un 6, que debe ser el número que integra la parte inferior de la fracción, 6 sextos. Entonces, a cada hermano bilateral les va a corresponder 2 sextos, ¿sí? De 100.000, o sea, 33.333 periódicos a cada uno de ellos. Mientras que los hermanos unilaterales, la porción hereditaria que le corresponde es de un sexto de 100.000, por lo tanto, 16.600 periódicos a cada uno de ellos, lo que refleja de manera correcta lo que debe recibir cada uno. Fíjense, hicimos un entero de 6 partes. ¿Por qué? Porque son 4 hermanos, y dos porciones le corresponde a uno, dos porciones le corresponde al segundo hermano bilateral, y después tenemos dos hermanos unilaterales, a los cuales le vamos a dar uno y uno. El total son 6 sextos, eso es el entero. Entonces, a los hermanos bilaterales le va a corresponder 2 sextos del total, 2, 2, y a los hermanos unilaterales un sexto del total. Si dividimos 100.000 en 6 partes iguales, son 16.000 a cada uno. A los hermanos bilaterales les tocan 2 sextos, o sea, 16.666 por 2, y a los hermanos unilaterales un solo sexto, que sería 16.666. ¿Sí? Bueno, no sé, espero que les haya sido un poco más clara la explicación del artículo con este gráfico que les he indicado aquí. Aquí les copié, les saqué foto de un esquema que me pareció muy interesante, del libro de Nora Lloveras, que de sucesiones, del Tratado de las Sucesiones, en el cual, para que a ustedes les quede más claro. Bien, y el último punto que nos queda es la sucesión del Estado o derechos del Estado en la sucesión. El llamamiento de los herederos legítimos proviene de la ley o de un testamento válido, ¿sí? Cuando en las sucesiones intestadas o en las sucesiones testamentarias no existen personas que tengan derecho a heredar los bienes del causante, cualquiera sea su naturaleza, le corresponde al Estado, ya sea al Estado provincial, al Estado nacional o al Estado municipal. El Código de Vélez también lo establecía esto supuesto, y se refería como también herencia vacante. La doctrina refiere que cuando una persona ha fallecido sin que queden miembros de la familia con vocación hereditaria o con vocación sucesoria y sin que se haya hecho testamento instituyendo herederos, esos bienes corresponden al fisco. El actual sistema establecido en el Código Civil y Comercial, en el artículo 2424, expresa que a falta de herederos, los bienes corresponden al Estado, sin dar demasiado aclaración en relación a esto. Y la resolución judicial que presupone la verificación de modo definitivo o de modo determinante en cuanto a la inexistencia de herederos y a la inexistencia de testamento, es lo que da origen a la posibilidad de que el Estado pueda recibir estos bienes. Puede existir herencia vacante, aunque haya formulado un testamento, sí, o haya herederos, si estos herederos no han reclamado
o han renunciado a esos bienes. Igualmente, en este caso puede existir una declaración de vacancia. Y la pregunta será, ¿quién promueve el juicio? ¿Quién promueve la declaración de vacancia? Dice el 2441, a pedido de cualquier interesado o del Ministerio Público, se debe declarar vacante la herencia si no hay herederos aceptantes ni el causante ha distribuido la totalidad de los bienes mediante legados. Al declarar la vacancia, el juez debe designar un curador de los bienes y la declaración de vacancia se inscribe en los registros que corresponden por oficio judicial. Entonces, ¿quién tiene que pedir? Y este es como el kit de la cuestión, ¿no? Porque si el Estado no se entera o si el Ministerio Público no se entera, poco proceso va a poder promover en relación a esto, ¿no? Debe haber un particular, debe haber un funcionario público que denuncie la existencia de estos bienes, ya sea en el Estado provincial, dentro del Estado provincial, del Estado municipal o del Estado nacional. Y de esa manera se procura que toda persona que tenga conocimiento acerca de la existencia de bienes o de valores que no pertenezcan a ninguna persona, lo tienen que hacer conocer a la autoridad administrativa. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de esta sucesión o esta declaración de vacancia? ¿Cuál es la naturaleza jurídica que tiene el Estado? El fisco, como parte del Estado, es receptor de estos bienes y nuestro ordenamiento no ha considerado al Estado como un heredero más ni como un sucesor en el sentido técnico de la palabra, sino que lo hace en virtud del derecho de soberanía que tiene el Estado sobre el territorio nacional, pero no como un heredero de ninguna manera. ¿Por qué? Porque no puede haber un conjunto de bienes o no puede haber un bien sin titular. Entonces lo hace como titular en el ejercicio de la soberanía en relación a un país, pero no en relación a una vocación hereditaria. En el Código Civil y Comercial se le persigue dar una estructura a la declaración de vacancia. Se formuló, por oposición a la redacción del Código de Vélez, una formulación o una regulación mucho más ágil, mucho más sencilla y más fácil acceso al público. Los requisitos para la declaración de vacancia son los establecidos en el 2441, es decir, que no haya herederos o que el causante no haya distribuido la totalidad de los bienes mediante legados, y esto da lugar a la declaración de vacancia, que es la que está establecida en el 2441. ¿Quién administrará esos bienes? Los administrará un curador, ¿no? Un curador. ¿Y cuáles son las funciones de ese curador? Y en primer lugar, tiene que hacer un inventario, ¿no? La primera actividad que debe realizar es la realización de un inventario, dice el artículo 2443, y después disolver esos bienes, ¿no? Primero, determinar si hay deudas, si existen deudas, pagar esas deudas, lo cual, para pagar esas deudas, deberá disponerse de alguno de los bienes de la herencia, y una vez que están saldadas las deudas, el resto de los bienes deberán pasan al erario público, ya sea provincial, municipal o provincial. ¿Y cómo se concluye? Luego de esa gestión se debe rendir cuentas de las actividades realizadas por el curador, y conforme dice el 2443, opta por una decisión que se presenta como superadora del debate. El que reclama derechos hereditarios después de la liquidación y entrega de los bienes del Estado debe promover una acción de petición de herencia contra el Estado, que siempre es poseedor de buena fe conforme a esta regulación. Es decir, si después de que el Estado se hizo cargo de estos bienes se presentan herederos legítimos, debe iniciar la acción de petición de herencia que vamos a ver en alguna clase posterior. Bueno, a ver, ¿se entendió lo que estábamos conversando? Recordemos que vimos la sucesión del cónyuge. La sucesión del cónyuge, en primer lugar, concurre con los descendientes. En el caso de que concurra con los descendientes, ¿por qué me veo tan grande? ¿Soy yo o me ven todos? Ahí está.
Si concurre con los descendientes, recuerden, si tenemos el sistema de comunidad de ganancias, con respecto a los bienes gananciales, retira el 50% de su titularidad, y con respecto al resto del 50% de los bienes gananciales no recibe nada. Con respecto a los bienes propios, hereda como un heredero más. Si optó por el régimen de separación de bienes, hereda como un heredero más. Entonces, de todo, hereda como un heredero más. En partes iguales se reparten los descendientes más el cónyuge supartite. Si concurre con los, no hay descendientes, pero si hay ascendientes, si concurre con los ascendientes, hereda el 50% de todo. Con respecto, si optó por el régimen de comunidad de ganancias, retira el 50% como socio titular de la comunidad de ganancias. Y con respecto al restante 50%, retira también el 50%, que es el 25% de eso, ¿no? Del otro 50%. Por lo tanto, hereda el 75% de los gananciales. Y el restante 25% para los ascendientes. En el caso de que hubiesen optado por el régimen de separación de bienes, también retira el 50%, retira la mitad de los bienes propios del causante. Excluye los colaterales, si hay cónyuge no heredan los colaterales, ¿sí? Después vimos causales de exclusión de la vocación hereditaria del cónyuge, vimos matrimonio in extremis, vimos divorcio, vimos separación de hecho, y vimos cese de la unión matrimonial por decisión judicial. Después analizamos, vieron, no es mucho contenido, ¿sí? Es como muy esquemático. Después vimos la sucesión de los colaterales, que vimos que hay órdenes que se van excluyendo, hay una preeminencia de la primera línea colateral sobre el resto. Los colaterales solo son herederos si no existen descendientes, y ni ascendientes, por supuesto, ninguno de los órdenes anteriores. Y también, no ha dispuesto en un testamento válido el causante de sus bienes. En ese único supuesto, los colaterales heredan. Y siempre hereda el degrado más próximo, la primera línea colateral sobre el resto de las líneas colaterales. ¿Hay derecho de representación en la línea colateral? Sí, pero con una preeminencia de la primera línea sobre el resto, ¿sí? Y de los descendientes del hermano, ¿sí? Sobre el resto. Y después vimos la sucesión vacante. La sucesión vacante es cuando no hay ni ascendiente, ni descendiente, ni cónyuge, ni colaterales, hereda el Estado. ¿Y por qué? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la herencia, cuál es la naturaleza jurídica de esta recepción de estos bienes por el Estado? El derecho de soberanía que tiene el Estado sobre el conjunto de bienes que existen sobre su territorio sin titular. ¿Cómo se inicia el proceso? Lo tiene que declarar, alguien tiene que denunciar la existencia de una herencia vacante a través de cualquier interesado lo pueda hacer, o el Ministerio Público. Por eso, el quid es denunciar, que alguien informe la existencia de un conjunto de bienes sin titular. ¿Qué es lo que el Estado qué va a hacer? Va a designarle un curador, quien primero va a pagar las deudas que existiesen. Una vez saldadas las deudas, si existiesen bienes, se puede incorporar como bien al erario público, nacional, provincial o municipal, depende de dónde se encuentren los bienes, o se vende en remate público para ingresar dinero al arca pública, al fisco del Estado. ¿El curador qué tiene que hacer? El curador tiene que rendir cuentas. Una vez saldadas las deudas, dispuesto, liquidados los bienes, tiene que rendir cuentas, las cuales serán aprobadas por el juez de la sucesión. Y si se presenta algún heredero con derecho legítimo con posterioridad a la declaración de vacancia, tiene que iniciar la acción de petición de herencia contra el Estado, porque se lo asemeja al heredero de buena fe, al Estado se lo asemeja al heredero de buena fe, y por lo tanto devolverá los bienes en el estado en que se encuentren, conforme vamos a ver cuando veamos acción de petición de herencia, que lo vemos conmigo. ¿Se entendió? Sé que parece bastante confuso, pero hagan mucho hincapié en las tortas y en los gráficos que les puse, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, chicos, chicas? ¿Vamos bien? Ok.
Terminamos la clase por hoy. Nos vemos la semana que viene, ¿sí? Un cariño a todos. Hasta luego. Hasta luego.